El dirigente misquito Arnulfo Juliano informó que se busca llevar a los miembros de la comunidad ubicados en Tegucigalpa y La Ceiba hacia el departamento de Gracias a Dios. Ha puesto a disposición los transportes, tanto marítimo, terrestre y aéreo, para hacer el traslado de nuestros compatriotas que viven en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, hacia La Mosquitia. Pero bajo el siguiente mecanismo, bajo los siguientes acuerdos. Uno, todos, absolutamente todos y todas, deben cumplir con el protocolo de bioseguridad. Ya eso todo lo manejamos, el aislamiento, la cuarentena, el tiempo necesario para que después puedan viajar. Dos, las autoridades de salud serán siempre los responsables de supervisar el cumplimiento riguroso durante el aislamiento de las personas interesadas en viajar, y podrán autorizar ellos quienes han cumplido puedan disponer del viaje. Al respecto, las autoridades del Comité de Emergencia Municipal CODEM afirman estar buscando corroborar la información para darles el apoyo. En estos momentos pues se nos ha hecho esta comunicación por parte de esta asociación que lleva por nombre MASCA. Ahorita vamos a transmitir esta información a lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia para ver qué coordinaciones hay que realizar y ver qué posibilidad hay de poderles apoyar hasta donde manejamos, y la información que nos han hecho llegar solamente de los municipios de La Ceiba y Tegucigalpa, pues que se estarían realizando estos traslados hasta el momento. Se estaría analizando si hay la posibilidad de poder hacer traslado de población de la etnia misquita que se encuentra en lo que es la zona de Cortés, del departamento de Cortés, específicamente en la ciudad de San Pedro Sula, y estaríamos esperando también la confirmación de esta información por parte de las entidades gubernamentales, en ese sentido del gobierno central. Según el director local del ente de protección civil, solo se puede enviar a La Mosquitia hondureña a los oriundos de la zona vía aérea o marítima. De que es una población numerosa, hay varios asentamientos humanos, no solo hay uno. Hemos logrado constatar, por mencionarte dos, hay un asentamiento humano ubicado adjunto a los predios de la planta de tratamiento o pilas de oxidación en el sector de la colonia Miramar, y de igual forma hay otro asentamiento bastante numeroso que está en las inmediaciones de lo que es el puerto de cabotaje. Entonces tendríamos que recabar este dato para saber cuánta es la población que desea retornar y poder hacer las gestiones de poder tener cuál sería el recurso, cuál sería la vía de transporte, si sería marítimo o sería aérea, y en ese sentido cómo el gobierno central estaría autorizando este transporte. Quiere decir que usted debería también tener una logística para hacer exámenes y poder corroborar, porque el departamento, gracias a Dios, no tenía casos. Hasta el momento no se reporta ningún caso en esa región, Víctor Hugo. Tendrían que pasar por todos los lineamientos de bioseguridad primero para poder trasladarse, y antes todavía de esto se tendrían que hacer el chequeo correspondiente por parte de la Oficina de Seguridad Internacional Sanitaria, que es la OSI, ya sea si es vía aérea en el aeropuerto Golosón o si es vía marítima en el puerto de cabotaje. Víctor Hugo Pavón, Telenoticias.